El dirigente de Primero Justicia y diputado a la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, rechazó este jueves las declaraciones hechas por el representante del PSV ante el CNE, Jorge Rodríguez, que aseguró haber encontrado irregularidades en las planillas consignadas ante el ente comicial por parte de la alianza opositora. Escuchemos. Lo que hoy que mostró es absolutamente falso por una simple razón. Él no puede tener ninguna copia de ninguna planilla porque esa información solamente la tiene la Unidad Democrática y está resguardada con testigos en el Consejo Nacional Electoral. Hay una sola forma que lo haya tenido y es que se la haya robado. Y pareciera que para las rectoras del Consejo Nacional Electoral, este señor como que todavía influye mucho o da órdenes y da directrices. Es insólito que un proceso que el reglamento dice que tienen 5 días para la validación de las firmas vaya a tomarse un mes. A pesar de que otros dirigentes de oposición convocaron a movilizarse este sábado desde la avenida Casanova hasta el Consejo Nacional Electoral, Guanipa detalló que la actividad se tratará de una concentración. Desde Caracas, Gregory Jaimes, Notiminuto.